chicos, espero se encuentren súper bien. Hoy les voy a estar mostrando unos increíbles secretos que acabo de descubrir. Así que si quieren conocerlos todos, ¡sigan viendo! El primer secreto que les quiero mostrar es en la peluquería, así que nos vamos a ir directo y vamos a sacar a este chico rubio que tenemos por acá. Voy a llevármelo por aquí y nos vamos a ir directo al teatro. Por acá en el teatro hay algo muy loco, y es que si le ponemos algunos disfraces, se separa la capa del disfraz. Esto me parece súper raro, súper random, pero la verdad es que a mí me encanta descubrir todos estos secretos, aunque hay algunas ropitas que se las pones y no pasa nada. Es con ciertas ropas, por lo menos con esta, las alitas y la cola del dragón quedan aparte. Esto está genial, realmente me encanta. Si conoces algún otro secreto como este, puedes dejarlo en los comentarios y yo los estaré probando. Ahora nos vamos a ir a la casa de Rita, porque Rita tiene acá un pastel que está súper interesante, pero hay algo con este pastel y es que no podemos encontrarlo en ninguna otra parte, así que nos vamos a llevar a Rita y nos vamos a llevar el pastel. Y vamos a ir a una ubicación en específico, por acá la vamos a estar buscando, y es este supermercado que tenemos por acá. Por acá en el super vamos a estar agarrando un pancito. Este pancito lo vamos a estar colocando por acá y nos dice que nos hace falta una leche, así que vamos a colocar el pan con la leche, pero primero vamos a sacar a Rita. Por acá ya tenemos a Rita y lo que tenemos que hacer es darle al botón para que se inicie el proceso. Por acá ya se está haciendo nuestro pastel y tenemos dos. Hemos podido duplicar este pastel y esto me parece genial porque realmente este pastel es único en el juego, pero de esta forma podemos obtener dos. Este secreto me parece súper interesante y si no lo conocías, ya lo sabes. Ahora nos vamos a ir a otra ubicación. Vamos a irnos al parquecito de animales y hay algo acá que yo siempre me preguntaba, ¿cómo hacemos para limpiar esta área? Es decir, el animalito hace sus necesidades por acá. Vamos a botar la caca. ¡Ay, qué asco! Bueno, ya la pusimos en la basura y yo previamente me traje una esponjita, y es que si pasamos la esponjita por todo esto, esto se limpia como por arte de magia. Esto está genial. Sea las veces que sea, el animalito hace sus necesidades por acá y nosotros podemos limpiarlo con esta esponjita. Este secreto está genial porque realmente siempre me lo pregunté y no sabía cómo se podía hacer. Y si este secreto te parece sorprendente, espera a ver el siguiente. Ahora nos vamos a ir a una casita. Me he venido a esta casita, es la casita arcoíris, así que lo primero que voy a hacer es abrir el creador de casas. Por aquí voy a sacar esto que es el pack de Halloween, es como un lavaplatos. Entonces voy a sacar también esta ollita y además de eso vamos a sacar un vasito. No me decido por cuál vasito sacar, pero creo que me voy a decidir por este que es como una copita y tiene dorado. Ok. Lo primero que les quiero mostrar es que podemos meternos en la olla. Voy a hacer un caldito de sol por acá. Aparte de que nos podemos tomar esta agua, quiero mostrarles que podemos recargar de nuevo esta olla o este caldero. Y es que este lavaplatos está tan sucio que nos bota agua verde. Un agua, uy, realmente sucia. No sé de dónde proviene esta agua, pero quiero mostrarles los siguientes secretos porque también están muy cool. Así que sigan viendo. Acá ya he eliminado todo lo que tenía anteriormente y quiero mostrarles otro. Voy a sacar esta mesita morada y también voy a sacar la caja registradora que está por acá abajo. Esta vamos a colocarla aquí y también vamos a sacar el cajero. De acá podemos sacar dinero. Todavía tengo la cara de asco, así que voy a colocarme una sonrisita por acá. Y quiero mostrarles este secreto porque realmente está súper cool. Si sacamos un billete del cajero y lo ponemos en la caja registradora, desaparece por arte de magia. Esto hizo que me explotara la cabeza porque es realmente una locura. O sea, el cajero desapareció por arte de magia y sigue recibiendo el dinero, pero no podemos verlo. Esto está genial. Y recuerda que si no te has suscrito, este es el mejor momento para hacerlo. Ahora voy a sacar esta mesita morada que está por acá. Y también vamos a irnos al área de la comida porque vamos a necesitar una bebida que está por acá, que es como un dispensador, este que está por acá, y de una vez voy a sacar una tacita. Esta azul está perfecta. Ahora vamos a buscar esta calavera rosada que ya se enciende. Voy a intentar organizar esto bien y ahora voy a colocar la calavera de nuevo. Vamos a abrirla y si acercamos la taza a la calavera, simplemente se sirve la bebida. Esta me parece una decoración increíble para Halloween, así que puedes utilizarla para el siguiente Halloween. Voy a continuar mostrándoles más secretos.
¡Sigan viendo! Por acá, ahora voy a borrar todo esto y voy a sacar otras cositas. Necesitaremos este dispensador de comida para perros y también voy a sacar un platito. Ahora vamos a buscar en los muebles este osito que está acá. Este osito es como decorativo, pero también sirve como mueble. Lo curioso, lo interesante es que con este secreto es como si el peluchito botara la comida por su pancita. Es como una especie de peluche dispensador de comidas para perros. Esto está genial, realmente me encanta y está súper tierno para nuestras mascotas. Ahora quiero mostrarles otro secreto, así que sigan viendo. Voy a borrar todo esto que está acá porque el siguiente secreto se los voy a mostrar acá también. Vamos a sacar del área de la comida esta fuentecita que vino en el pack de las mascotitas. Y también vamos a sacar una fresa. Y si la colocamos en la parte de arriba, es como si la fresa estuviera flotando. Voy a sacar otras comiditas por acá. Saquemos esta piña y también este cangrejo. Y si hacemos lo mismo, se ve como si estuvieran flotando. Se ve que están allí encima del agua, encima de la fuentecita. Esto está genial. Realmente me encantó. También podríamos colocar algún objeto decorativo para que se vea mucho mejor en lugar de una fruta. Pero bueno, voy a comerme todo esto y vamos a seguir descubriendo secretos. ¡Sigan viendo! Ahora nos vamos a ir a la panadería gratuita y aquí vamos a encontrar un diamante. Vamos a sacar de acá arriba este diamante naranja y ahora nos vamos a ir a otra ubicación. Vamos a buscar el juzgado. Tiene que estar por acá. Por aquí ya estamos entrando al juzgado. Y acá en esta basura vamos a sacar este disfraz y también podemos encontrar un diamante. Ahora nos vamos a ir a otra ubicación. Sé que esto está súper largo y tenemos que visitar varias ubicaciones, pero vale la pena. Vamos a hacer que sea de noche y miren esto. Me veo entre oscura y naranja y si movemos los diamantes voy cambiando de color. Esto está genial. Incluso puedo volverme una sombra. Esto está súper interesante, pero también vamos a hacer una prueba con otros diamantes. Yo por acá ya he traído estos. He encontrado 5 diamantes y si los metemos todos acá, hace una luz diferente. Miren esto, si me paso un diamante por la cara, la iluminación cambia. Y si los coloco todos, me da como una iluminación más natural. Esto me parece genial, este secreto me ha encantado. Y si los voy moviendo, miren cómo cambia de color el envase. Esto está súper cool, pero acá no se acaban los secretos. Así que si quieres conocerlos todos, sigue viendo. Ahora nos vamos a ir a la ubicación y va a ser esta feria que tenemos por acá. Acá en esta feria podemos encontrar una escoba. Esta escoba la vamos a llevar porque nos va a servir para el siguiente secreto. Por aquí me vine de nuevo a la casita arcoíris y voy a agarrar esta escoba y la voy a encender. Me voy a subir en ella y voy a dar algunas vueltas como una brujita. Y ahora quiero que vean esto. Si agarramos algunos objetos, se voltean como por arte de magia. Eso está genial. Pero no solo funciona con objetos y quiero que vean ahora con qué también puede servir. Voy de nuevo a encender la escoba por acá. Primero voy a dar otras vueltitas de nuevo y vamos a agarrar a estos chicos y mágicamente también pueden voltearse. Y si me bajo de la escoba, aún siguen volteados. Este secreto me encantó, pero ahora vamos a hacer otro secreto que me dejó una personita por acá. Entonces, tenemos que venir acá al correo y tenemos que buscar una colita de sirena. Por acá tiene que estar una maleta en la que podemos encontrar varias colitas. Por acá ya la tenemos, la he empacado porque no puedo llevar una sola cosa. Y nos vamos a ir de nuevo a la peluquería. Si le ponemos la cola a este chico, miren lo que pasa. Esto está muy raro, yo no sé qué tenga este chico, pero cualquier traje le queda de esta forma. Y cuéntame, ¿ya conocías todos estos secretos? ¿Cuál fue tu favorito? Déjalo en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. ¡Adiós!